لكن ابن إسحاق زجرني. مع قطيع جاموس مائي؟ أرى ذلك الآن. ابن لوكا شخص ذكي. Los guardias van a estar alerta. La Shurta no deja de meterse en mi camino. Puedes quitármelos de encima. Respira tranquilo, amigo. No tienes nada que temer. ¡Escuchad! ¡El condenado bandido ha dejado la ciudad! ¡Ya no hay nada que temer! ¡Ciudadanos de Bagdad! Los eruditos advierten de signos que pronostican una inundación de las riberas hendidas esta temporada. إياك والكتمان. أريد كل ما لديك. ينبغي ألا يملك أحد. Me están buscando.
Yeah.
العملية الفلكية الجديدة التي ألقاها علينا ذلك الغلام الفوري. لست خبيرا في هذا العلم، لكن يبدو أن أي شخص يرتدي جوارب زرقاء مريعة كتلك لابد أن ¿Qué ves tú, amiga mía? Mantener estrictamente los límites de precio impuestos a ciertos productos. Nada de subir los precios por encima de la cantidad aprobada, salvo permiso expreso del califa. Está mortificando a los transeúntes que salen por las puertas de la ciudad. Estad alerta en vuestros viajes y mirad bien dónde pisáis. No fue allá. Observemos el panorama. ¡Viajeros! ¿Acabáis de salir del bazar cargados de artículos? Entonces, Naji, al final ha salido todo bien, ¿verdad? No fue fácil convencer a la guarida, pero fui insistente. Con entrenamiento, mis manos se harán firmes y letales. Si persigues tu meta con tanta pasión, seguro que lo consigues. Gracias por orientarme en la dirección correcta, Basim. Toma esto como muestra de agradecimiento. Thank you.
Ah, un libro de poesía de la célebre Aríbal Mamunía. Sí que le gusta. Ah, un libro de poesía de la célebre Aríbal Mamunía. Sí que le gusta. Hola otra vez, David. Bienvenido. ¿Tienes más preguntas? ¿Qué me puedes contar de Ahmad ibn Musa? Ahmad es hijo de un célebre astrónomo. Él y sus hermanos son excelentes matemáticos e inventores. Escribieron entre todos el Libro de los Ingenios, que describe sus autómatas mecánicos. ¿Por qué se unió a la causa? Los Banu Musa eran defensores de Al-Mutawakkil, pero abominaron del califato abasí. ¿Qué ocurrió? Se niegan a comentarlo. No sabría decirte. Hay un sinfín de razones para abominar de los abasidas. ¿Querías algo más? ¿Qué tiene de especial Abasiya? Este distrito es el epicentro del saber en Bagdad. Todo el conocimiento del mundo se encuentra aquí. ¿Algún lugar clave donde investigar? Sigue las pistas hasta donde te lleven. Además de la Casa de la Sabiduría, hay más ubicaciones destacadas. No dejes de visitar los cuatro bazares, el observatorio y la cúpula del asno. Recuerdo muy bien el observatorio. Cuando era joven, conocí allí al gran astrónomo Al-Juarizmi. Excelente. Y si necesitas aliviar tus músculos doloridos, los baños de vapor del hammam de Abasiya son deliciosos. Tras una larga noche saltando por los tejados, es una buena idea. ¿Querías algo más? Cuéntame algo más sobre ti, David. ¿Sobre mí? nada reseñable. Adoro la poesía. ¿Eso cuenta? Venga, no seas tan modesto. Como quieras. Soy de Nubia, una tierra árida al sur de Egipto. Mi padre me mandó a El Cairo a estudiar el Islam. Allí aprendí a distinguir el bien del mal. Y la corrupción de El Cairo era claramente el mal. Hubo una revuelta. La revuelta fracasó y huí a Bagdad. Los ocultos me aceptaron. Y aquí estoy. Algún día me has de contar bien la historia. ¿Querías algo más? Gracias, David. Eso es todo por ahora.